Big Apple, 3 a.m. Alley-cat blues. Yeah.
Dímelo, 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 Mark. ¿De dónde, Mark, me conoce? Tenía apagado el micrófono, mano, que no. Está. Mario Maker World Engine. ¿Yo? No, jugaba Mario World Engine. Creo que no. No recuerdo haber jugado Mario World Engine. Sí jugué un Mario World. Sí jugué un Mario World que era un... Jugué un Mario World que era un... ¿Cómo se llaman estos Hack Room? Un Hack Room, sí, jugado. En el canal de YouTube tengo varios de Hack Room. Tengo unos Hack Room que son juegos modificados, que lo modifican y lo cambian, le agregan a Sony, le agregan a otros personajes. Eso sí tengo. Me convenciste de Kaizo. ¿Qué es Kaizo? No sé qué es Kaizo. ¿Qué es o quién es Kaizo? No lo diferencio. ¿Qué es? Uy, mira una pizza ahí. Joder, qué golpe. Pero me sigues en cuál canal, me sigues en Twitch o me sigues en YouTube o dónde. Oh, alguien.
No recordaba que esto eran de Aliens. O sea, ¿me sigues aquí en Twitch? ¿Me sigues en YouTube? ¿Dónde? ¿Qué? Tengo en YouTube tengo unos cuantos videos que se han ido virales y han llegado mucha gente realmente. Aunque se oye bien la voz. Tío, que te mueres, por favor. Por favor, que te mueres ya. Este otro usuario que vive en la cantarilla. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Me sonaba como el de Thornton Rider. Ya llegamos al Technodrome. Technodrome, let's kick shout. A ver, este tío. Ah, creo que de aquí que me mandan al pasado, creo, ¿no? Después de este mundo que hagamos al pasado, por eso que tú gastas en el tiempo. Creo que es otra referencia. ¡No manches! ¡Indecentes! ¡Coño! Ya te acordaste de dónde es, Marx. No muéranse. Ah, ya. Hay un clip de Super Mario World con los personajes de Sonic en YouTube. Sí, tiene miles de visitas ese video. Es un clip, es un short. Uy, los puritos no se están. Que en el canal de YouTube, puse una encuesta de qué juego, qué otro clásico quieren que jueguen. Tengo que hacer la otra parte a ese clip porque es que gustó demasiado. Y tengo que pedir perdón. Sony tiene que pedirle perdón a Yoshi porque lo abandonó. Entonces Yoshi tiene que ahí, tú sabes, hacer ese clip de. Oh, mira, todos se cubren. Oh, qué interesante, son otros soldados. Entonces Yoshi tiene que pedirle perdón. Tengo 40 niveles. No manches. Yo andaba jugando Super Mario Market en Game. Es un fan game. Sí, el que yo jugué era un fan game. Joder, pero el famoso ya en Mario Maker. Yo no tengo forma de jugar Mario Maker. Pero sí he visto. Yo no podría jugar esas cosas. Mario Maker es otro nivel, o sea, ese juego tiene unos. Crean unos mundos que son increíbles. Mario Maker está disponible en PC gratis. ¿En serio? ¿En serio? Mario Maker en PC, nunca había escuchado eso. ¿Pero eso es nuevo o qué? Niño, qué duro, ¿eh? Ah, vale, ahora sí. Pero es un fan game.
Pero ese Fat Game es, o sea, es un programa que puedo jugar los juegos de Mario Maker por emulación. ¿Es así? ¿O solamente un juego específico? Pasadito, niño. Es un fangame creado en 2019 y de murió este año. Vaya. Habrá que buscarlo, ¿eh? Ah, vale. Puedes crear niveles mundiales o publicarlos. Pero se cerró el servidor. Ah, no sabía, ¿no? No, pero sería divertido hacer un video de ese sistema y, y crear un fan game en vivo, o sea, en stream o en un video, crear un fan game. Exactamente, crear un fan game en Discord, no sé. Sí, lo vamos algún día, no lo vamos a jugar, 100%, me interesa muchísimo la idea de poder crear un mundo de Mario que nosotros mismos lo creemos. Y lo publicamos ahí mismo en la descripción para que la gente lo juegue. Joder, el destructor. A ver cómo. Joder, si se cubre, no lo puedo mandar para allá. ¿Qué pasa, chico? Déjenme mandarlos para allá. ¿Pueden por favor no cubrirse? Eso no. Ah, gracias por el raid. Hola, Roset. Bienvenido, Roset. Espli, gracias por el raid. Pero bueno, pibe. Espli, bienvenido. Gracias por el follow. Joder, qué pasado. Bienvenidos a todos, no sé de dónde. Buenas noches. Hola, Espi. X-Dragon, gracias por el shell, bienvenido. Buenas noches, chicos. Hola, X-X-X-Dragon. Joder, que tu tío. Hola, mira. Yo soy el primero. Perfect, perfect. Es que tenía mucho que no hacía stream, y estoy haciendo stream últimamente otra vez. Pero es que estos tíos se cubren demasiado. ¿Qué onda? ¿De dónde vienen humanos? Coño, ven, agárrate. ¿De dónde vienen esos humanos? Espera que. Que se cubren demasiado esto. Espérate. Coño. Yo creo que no fue una buena idea poner esto en hall. Pibe, gracias, bro. Siempre apoyando ese pibe. Pibe de uno de uno. Pibe de uno de uno. Ese tío va al fin del mundo y dice, vení, vení a conocer a este chico, amigo mío. Vení, que es buena persona. Ah, por cierto, pibe, ya terminé, ya esta semana monto los cristales de la mesa para... Joder, ya tengo en eBay también el cable de la cámara y monto los cristales esta semana de la mesa para mudarme para el nuevo setup. Ven acá, carajo. Para por fin ya ponerle todo como va, hermoso. También le cambié el lente a la cámara, compré un nuevo lente también para la cámara. Lo que me va a faltar, tú sabes, los accesorios de atrás. Coño, pero se me fue la oportunidad ahí.
Ya viste que ya casi sale God of War. Eso va a ser un desastre, hermano, ese de God of War. Ese primer día, aunque no lo tenga, te lo juro, no sé si voy a ver un streaming en vivo de alguien jugándolo. Porque tú sabes que los primeros, el primer día o el preestreno, seguramente lo tendrán pocas personas, obviamente, por lo de, tú sabes, por lo de influencia y demás. Pero eso va a ser un desastre, eso de God of War el primer día, güey. Este mes de noviembre trae un montón de cosas interesantes de videojuegos. Pero, por favor, ¿quieren descubrirse, niños? Este no, este mes que viene, eso viene terrible, ese. Coño, pero ¿cuánto se cubren estos tíos? Muévanse, muévanse, muévanse. Destructor, tú me tienes muy alto. A ver. Mira. Muerte. Muérete, por favor. Exacto. Vengan, 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 vengan. Pendejos. Me tienes muy alto, tú. Pibe, ¿qué has hecho, men? Mira, no cogió ninguno ahí. Viendo los dos de frente ahí. Ese pariguayón. Coge ahí. Coge ahí, falta uno. Agárralo. Thank you. Uno más. No te daba como uno. Gracias. Diablo, no agarró ese tampoco. A ver. Está bien, entonces somos unos tigres. Diablo, no agarró tampoco. Ahí está. Ese era el último. Ese era el último. Ahora es que nos vamos para el pasado. Año 2500. Era prehistórica. Que empieza el problema. Joder. Mierda. ¿En serio?
Exactamente. Pero a pesar de los años, se sigue viendo bonito este juego, me gusta. Van a cubrirte, sí. Van a cubrirte con tu porquería. ¿Qué me di ahí? Claro, no, denme entre todos, así que son ustedes. Un grupo que pueden ganar. Es increíble que todavía un juego del año 99 le gane en mecánica a juego 2022. Increíble. ¿Cómo se siente más? Se siente tan cómodo jugar estos clásicos, donde el control funciona perfectamente. Y solamente es muy, muy sencillo, para arriba, para abajo. Sí. Hasta el diseño del personaje. ¡Ey! ¡Los capos negros! Estos son como unos tigres de piedra. Bueno, no son capos negros, pero lo dan muy duro. Me acuerdo yo porque explotaban, ¿no? Era como de piedra. ¿Qué va a ser? Ya, pero tengo el hombro más fuerte que el de ellos. No joda. No joda, soy la real tortuga. Gracias por... ¡Ey! ¡Ey! ¡Bomberman! Te la pegó tu amigo, no fui yo. Te la pegó tu amigo, no fui yo. ¡Slow Power! Te dura como 5 segundos. Estos tigres tienen la bomba y se embalan. Quédense a pelear, humanos inservibles. Aunque no sé qué raza son, porque serán globos, porque los humanos no explotan y ellos explotan. Pero no, los humanos explotan con ayuda de mierda. Ah, tienen su Yoshi aquí, ¿verdad? Ellos tienen su Yoshi personal. Venga, tenemos que acabar esto. Por lo menos con dos personajes. Dale, dale, pibe, que estaremos por aquí, broda. Gracias por todo, men. Dale, 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 estamos por aquí. Vamos a dar un par de horas hoy, tranquilo, aquí. Temprano todavía. A ver. ¿Qué es esto? Ah, una tortuga prehistórica. Oye, pero fuerte la prehistórica esta. Fuerte, hermana. ¿Qué va a hacer? Hay que agarrarte saltando. Ahí hay que quedarte. En el aire. ¿Qué va a hacer? Salta, ven. Salta aquí en el aire que quedaste, mi amor. Ahí es que quedaste en el aire.
En el aire que quedaste tiguerón entonces. Salta, ve. Oh, da vueltica como Canon. ¿Qué tú me estás diciendo? Dice que tú fuiste la inspiración para que Canon dé esa vuelta. Yo creo que Canon salió primero. Tú copiaste a Canon, ¿ve? Como tal como. Joder, pero esta muchacha resuelve, ¿eh? Pariguaya, ya da duro. Mira ya. Está bien el algoritmo. Está bueno el algoritmo. Ya resuelve. Sí. Ahora está más rápida. Dale para arriba, ven, salta. ¡Mierda! 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 ¡Qué la muchacha! ¡Pero tu mamá te está buscando! ¡Diablo! ¿Por qué no pasa tan duro, muchacha, así? Mira, ¿no le da ahí con la dimensión? Salta, ven. Exacto. Pues aquí ven, salta. Ariguayo, ven, salta. Mira, quedé golpeado en el aire, por eso creo que no pude agarrarlo. Salta, ven, salta. No te pongas así, bebé. Bebecito. Salta, bebecito, ven. Ven acá. ¿Y te queda todavía? Ah, no, ya. Coño. Tu boca va difícil. Pero hay un problema. Si he pasado por pasado y mató a su antepasado, eso puede ser problemático para el futuro, ¿no? Cullen Crossbone. Antes de Cristo. Son estos. Oh, un barco. Me parece que parece a Donkey Kong. ¿Dónde sacan estas espadas de tigre? ¿De dónde sacan estas espadas y tiran hasta kunai? Oh, ¿y ese boomerang bárbaro? Boomerang a los 1900, está Kangri. Estás de tu cuenta, bárbaro. Mierda, están a todos lados aquí. Una pregunta, ¿de quién sale ese barco que está atacando este barco enemigo? Dios, qué golpe. Cuidado, los Robin Hood. Bueno, llegan los ganos. Cuidado con los Robin Hood. Aire, me dio esta canalla. En el aire, mi Kangri. Mi Kangri, en el aire, mi Kangri. ¿Qué va a hacer?
Esa bomba fue de tu amigo que la tiró. Mira este con su boomerang. Tú no me lo prestas de boomerang. No se vayan, que yo un ejemplo, te van a tirar el boomerang y yo le voy a dar. Pero son estos tigres. Ah, ok, yo pensé que el boomerang iba a seguir de largo. Suéltenme. Eso pensé, que tu boomerang iba a seguir de largo y que ibas a morir. Cuidado, me dio esta matalladora. Y esa metra, papi. ¡Oh, Rocoso vivo! ¿Qué para acá atrás que ustedes están, muchachones? Oh, pero muchachos, pero déjame moverme, ¿qué es lo que te pasa? ¡Wow, por esa espada! ¿Quién fue que te la apretó, Don Camaclau? Estoy ahí porque esa espada tuya era como muy agresiva. Carajo. Esa espada tuya está Don Camaclau. Don Camaclau te separa. Cuidado con ese elástico, ¿eh? Eso puede dar a notar cosas extrañas del pasado. Estoy con un látigo. Quédate ahí. No te muevas. Ahí, por derecha. ¿Qué fue? ¿Se la fueron a ellos mismos después? Parece que al final se la fueron entre ellos mismos. Este es un lagarto, creo que es. El día en un tren que corre. Esto luego me aparece mucho asunto en Raider, pero no es Alter Pizza, o sea, se ve más bonito que es en Raider. ¡Quédate! De ahí para el guayo. No te vayas a morir solo. ¡Ey! ¡Oh! Dios mío, me he sorprendido. Vaqueros disfrazados de vaqueros. Esa arma la usó en la película El Ninja Asesino. Y que no sé qué hace un soldado en el pasado, en el viejo oeste, con un arma de ninja asesino. Bueno, ¿qué te puedo decir? Otra, oh, mira, en el pasado tienen barras de metal, imagino que son las balas del tren. La bala del camino del tren. Le han quitado las balas al camino y lo han usado como arma. Muy interesante el concepto. Fish Fine. Claro que sí, ¿por qué no he de caerme varios guarillas en China? Claro que sí. ¿Por qué no?
¿Por qué no, amigos? ¿Por qué no? Ninja con arma moderna. Aquí es justificable porque ellos vinieron para el pasado como vine yo. O sea que las armas que ellos han traído es totalmente justificable. ¿Qué es esto? Joder, vengan aquí arriba, para, por favor, para que exploten. ¡Pum! ¡Qué bien! Bueno, también. Niño, eso te puede hacer daño en un dedo. Ese lanzagranada, te puede agarrar, machucarte el dedo con esa vaina. Ustedes como que eligieron la carrera equivocada. ¿Qué es lo que ustedes son? Futbolista, enemigo, hombre de roca. Eligieron como la carrera equivocada. Wow, es el mismo cubo 20 veces. Bueno, ya cambió, ahora está plano el cubo, pero era el mismo cubo 5 o 7 veces. Ok, es un señor lagarto que da trompadas, ¿no? Joder, qué golpe. Una buena animación para cada enemigo. Este enemigo me recuerda al de Mega Man. En Mega Man hay uno, lo único que en el de Mega Man parece que después que salió de esta pelea aquí, recibió unos golpes, creo que se cayó del tren. Y después de caerse del tren pasó a ser rescatado por un doctor que inventaba cosas. Y lo convirtió en un robot que después fue usado en Mega Man. Que es el primer enemigo de Mega Man, creo que es Mega Man X. Que es un lagarto robotizado. Que le salen de los hombros unas tipas de tuercas o algo así. Es una dimensión alterna, pasó eso. A mí me gusta eso, que hay animaciones que solamente te la hacen en un enemigo específico. Como esa que... Mira, ahí está. Ahí cayó, se maltrató. Vino el doctor de Mega Man, lo salvó y lo convirtió en lo que es. Eso es la verdad. ¿Qué ha pasado? He caído ahora a otro nuevo universo. Neon Knight Rider. Oh, F-Zero, ¿dónde estás? Esto es muy F-Zero. Muy F-Zero. Bueno, no es muy F-Zero, es F-Zero literal. No recordaba este mundo. Muere, mijo. Quédate, cuidado con el capum. Me cayó. Mira, es puro F-Zero. Es puro F-Zero. Una ciudad. ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué es eso, pero lo estoy cogiendo. Oh, de perfil ahora. Pero es que no le puedo dar. Joder, por suerte la patineta es automática. ¿Te imaginas que tenga yo que doblar y hacer todo esa musaraña? ¿Y por qué mis pies están totalmente al revés? Bueno, ahí se ve mejor. Al cambiar de perspectiva ahí. Ahí viene Crank. Hola, Crank. No sé cuántas veces peleo con él, pero esta es una de ellas.
Pero caramba, caramba. ¿Qué te pasa? Quedaste conmigo aquí muriendo. Oh, golpe, gol, golpe. Quédate quieto, mi amor, déjame matarte. Quédate grande en mi vida. Voladora. Bueno, se le fue. Creo que él consigue otra vestimenta. Pero... ¿Qué es esto? Año 2100. ¿2000 cuánto? Ya no lo puedo ver ya. Es un año tecnológico también. Estoy en un planeta desconocido, matando enemigos conocidos. Quítate. Quítate. ¿En serio? ¿En serio, amigo? Mira, te quise te transportan, ¿eh? Esta vez los niños se teletransportan. ¿Sí? Quédense ahí. De golpe, da igual. Ven. Te vaya, coge pantalla. Coge pantalla, mijo. Por favor. Esa era la mejor parte. Aunque yo nunca entendí cuál era el mecanismo oficial de mandar a la gente para la pantalla, porque creo que era para adelante o para abajo. Y esto es lo que más armas consiguen. Mira, mira que animación no hubiese sido esa animación de quemarse los pies.
Pero estos amigos son los que más armas consiguen. O sea, ellos tienen como algunos. Han sacado como unos 5 diferentes armas. En los diferentes mundos. Mira, esta arma tampoco la había visto. Está de rayo láser. Que hará esto. Él no lo va a matar para que me enseñen qué hace ese rayo láser, por favor. Por favor, me enseñen qué hace el rayo láser. Ok, me lo pega. Oh, se viene otro puta. Vale, gracias. Si era que quería saber lo que hacía el rayo láser. Ya lo vi. Pueden dejarme en paz ya, por favor. Gracias. Ay, lo cogí sin querer. Bueno, pero al menos lo aproveché un poco. El hijo tuyo. Me llaman el hijo tuyo. ¿Qué fue lo que ponía? Traten de morirse, por favor. Feature Fine. Joder. Muérete, cara caballo. Oh, destructor. Crank con su segunda versión. Caran, creo que esta versión está muy pendeja, Caran, ¿oíste? Sí, esta versión está muy pendeja tuya. Sí, creo que está muy pendeja esta versión. Si no cambias el modo operandi de esta supuesta nave espacial, está muy pendeja. Te doy. Ah, que estás muy harta, ok. Aquí sí. Yo soy tu y saco aunque sean 600 robocitos de eso. A ver si te ayudan, porque está para igual esa versión tuya, mi hermano. Sacan que sean 600 el bocito de eso, a ver. Bueno, ya se pone interesante. Ay, faltan todavía el mundo de los perritos, donde hay perritos de estos que son una zozobra. Hay unas cloacas de unos perritos, que hay perritos de estos. No son de esos, sino como unos perritos robos. Que son una zozobra increíble. Date.
A ver qué. A ver, te paraguayo. Oye, pero es tedioso. Ok, que no parece muy difícil, pero ya como que coge la seña, crán. Sí, a la manda los robots desaparece. Mira, pues nada más viene, pasa, déjalo y se va. Uy, caramba, me estás hartando, ¿oíste? ¿En serio? O sea, esto ya, ya me va a andar. Hey, con el mejor, AKA Destructor, el último, con una evolución. Mierkina. ¡Oh! Ah, pero tiene un poder del tiempo. Mierda, espérate, Destructor. Espérate, espérate, mijo, espérate, espérate. Tú estás como muy rápido. Y ese poder del tiempo, bárbaro. Mierda, consiguió como... Mierda, el tipo controla todo el elemento. Agua, fuego, tiempo. A ver. Ahí tiro fuego. Fuego por aquí. Aquí tiro tiempo. Hielo para arriba. Tiempo, hielo y fuego. Ahí está, congelado. Fuego quemado. Fuego quemado. Bien, el tipo de la vaina. Espérate, Destructor, que está muy salvaje. Déjame darte, por lo menos. Por lo menos, déjame golpearte, por lo menos. Wow, Destructor, hay que ir el mejor. Ahí me convertí en chiquitico. Quédate, ven. Quédate, Destructor, ven. Muere entre mi espada. Demasiado poderoso tú eres. ¿Quieres morir ya, Destructor, por favor? Sí, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡En chiquitín! ¡Ah, chiquitín!
Ay, por Dios, destructor, en serio, ya, dame banda. Mierda. Mira, opa, 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 opa. Salió de destructor, opa, 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 opa. Ah, que se lo van a la Torre Infel. Ok. La pregunta es, ¿qué hace Splinter ahí en la ciudad? Caminando como que no ha pasado nada, una rata que camina. ¡Go Power! Chimono. ¿Qué hace, pasa? ¿Qué pasó? Leonardo. Ah, que ese es como el... No sé, el final. Este es el final. Ya está jugando. Con su golpe este ahí. A ver. Michael Angelo. ¿Sí? El del palo. Rafa, Donatello. Donatello. Claro que sí, Donatello. El de los Rafaelo. Bueno, que abrir O'Neill. Abrir O'Neill y mata el Sprinter. Y los enemigos no los van a enumerar. Esto normal, ¿cómo se llama? Fox Soldier. Esos perros yo no lo vi, o sea, lo vi muy poco, Mouser. Lo vi muy poco. Los recordaba más intensos antes. O sea, recordaba como que habían más. Stone Warrior, los que tienen como 50 armas. O sea, lo que más me la agregaron fue a esos, fueron a esos tigres. Buster Stockman. Este fue un experimento con una mosca. Un científico que hacía experimento con mosca ese. Este no sé, este creo que lo más fue exclusivo del juego, yo no lo he visto. Metal Gear. No recuerdo, no recuerdo. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que están? ¿Qué es lo que están en los muñequitos también? No me acuerdo bien. Es solamente los muñequitos, pero los muñequitos le brega con ratas.
Ah, tú ves, se llama Rat King. Sí, él tiene como un viaje de ratas, el muñequito. Como que domina las latas o la que sé yo. Estos son Conca y Rasap. Estos son del juego. Esto, yo no me recuerdo bien si estaban... Ah, no, no. Creo que fueron la primera versión de Rocoso Vivo. So. Slash. La primera versión de Rocoso Vivo creo que eran esos dos. Está Rocoso Vivo que tiene un flow malaguetón. Viaja. Y obviamente Krang, el destructor. Congratulations. Completaron el training. ¡Cahuabonga! ¿Qué? ¿No me desbloquearon una madura o algo? Por favor.